El siglo décimo primero y décimo segundo de nuestra era, el rey y caudillo Xoloc fundó Tenayuca, a orillas de un inmenso valle de México, lleno de tierra fértil, árboles y poblado por una asombrosa cuenca de lagos cristalinos. Al paso del tiempo, a los territorios vecinos de Tenayuca arribaron acolhuas, otomíes y tepanecas. El grupo más numeroso, los otomíes, habitaron principalmente el poblado de Tecalhuayacán, actual territorio de San Andrés Atenco. En 1521, la heroica México Tenochtitlán cayó rendida tras una contienda aciaga. El imperio azteca fue sometido por el imperio español en medio de la destrucción y de la ruina. En aquellos días se escucharon lamentos y cantos tristes en náhuatl, como lo refirió el soldado cronista Bernal Díaz del Castillo. Entonces, la evangelización se propagó por todo el suelo patrio. Aquí, la orden de los franciscanos se propuso fundar un convento para adoctrinar a los habitantes de Tenayuca y Tecalhuayacán, poblados vecinos en conflicto que reclamaron cada uno para sí el derecho a edificar el templo. Fue mediante un acuerdo que se determinó fundar el convento de Corpus Christi en medio de los dos territorios. Así se erigió Tlalnepantla como la tierra del medio, lugar en donde convergieron dos visiones que se plasmaron en una edificación que es mezcla de cantera rosa de Tenayuca y piedra gris de Teocalhuayacán. La dramática coalición y fusión de las culturas españolas e indígenas, la invención de México en la época colonial, la guerra de independencia, la reforma, el porfiriato y la guerra revolucionaria formaron el panorama político y social del país y renovaron en dos siglos su identidad cultural. La vida de nuestro municipio es una historia en la historia de nuestra nación, testigo y protagonista, principio y fin, causa y consecuencia. La historia de nuestra ciudad como caja de resonancia de la historia patria, la historia como una cadena de sucesos, la historia como un ejercicio de la memoria, la historia para comprender el porqué de nuestro presente, la historia para visualizar el futuro. No olvidar que Tlalnepantla se erigió como ciudad en 1948. En pleno auge del nacionalismo revolucionario, en plena vigencia del desarrollo estabilizador, fincado en el intervencionismo estatal y el corporativismo, en plena consolidación del partido hegemónico que gobernó durante décadas nuestro país. A partir de la década de los noventas comenzó a cambiar su vocación. De ser una ciudad llena de fábricas, se transitó abiertamente a una ciudad de comercios y de servicios. Hoy, las ciudades son un lugar de ebullición de nuevas ideas y prácticas por la concurrencia de los factores humano, el trabajo y el capital. Son el motor de la riqueza cultural, social y económica de las naciones.
pero son también donde se generan las peores experiencias de inseguridad, pobreza extrema, contaminación, desigualdad y exclusión. Por eso, al conmemorar los 75 años de elevación de Tlalnepantla de villa a ciudad, es necesario reflexionar sobre algunas circunstancias y condiciones específicas en las que nos encontramos. Tlalnepantla y sus 750 mil habitantes forman parte de la megalópolis situada en la periferia de la Ciudad de México, una de las aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. Por su posición geográfica, es la puerta de entrada y salida del noroeste de la Ciudad de México hacia la región centro del país. Por nuestra infraestructura vial, 44 kilómetros, compuesta por 38 vialidades regionales y locales, circulan diariamente más de 12.000 unidades de transporte público y 98.000 vehículos particulares. Nuestro espacio está casi saturado. Destaco también urgentemente el problema que representa el manejo de 750 toneladas de residuos sólidos que se producen diariamente en nuestra ciudad. El reto permanente también en la distribución del agua potable a través de las 72 redes de distribución para proveer a más de 144 mil tomas domiciliarias con un consumo promedio de 248 litros diarios por habitante. Y aún existen 20 comunidades que no tienen suministro constante. El sistema de drenaje de nuestra ciudad es viejo y obsoleto. Requiere una inversión extraordinaria para asegurar su buen funcionamiento. Nuestra ciudad cuenta con un índice de desarrollo humano conformado por los rubros de educación, ingreso y salud de 0.795, que lo ubica en el lugar número 6 de entre los 125 municipios del Estado de México. Si bien es cierto, es un índice aceptable, nos plantea el desafío de mejorar las condiciones económicas y sociales que favorezcan el desarrollo de nuestra población que menos tiene. Y es que en nuestra ciudad habitan 27.328 personas en situación de pobreza extrema y 226.289 personas en pobreza moderada. Son estos dos núcleos de población el objetivo para atender de este gobierno municipal. Por el bien de todos, primero los pobres. Nos hemos propuesto sentar las bases para edificar entre todas y entre todos la ciudad segura, sustentable e incluyente que merecemos.